en aras de posicionarse, estar preparado para las tareas que está asumiendo, en impulsar pues un proceso de unidad, en participar en los procesos de lucha, a lograr una reforma electoral que realmente el país necesita para que tener unas elecciones libres y transparentes. Y entonces hoy se está concluyendo pues ese proceso. En su momento se harán los anuncios correspondientes de los resultados después de un largo análisis y de una preparación y consulta entre todas las organizaciones que integran la Alianza Cívica. ¿Esta organización tiene que ver también con estas reuniones que han tenido dentro de los territorios? No, no, esos son, ¿verdad? Tareas de ir, ¿verdad?, trayendo pues los insumos de parte de la población sobre qué es lo que corresponde hacer en esta etapa en que el gobierno de los Ortega Murillo ha suspendido pues las mesas de negociación y que requiere pues reenfocar la lucha del pueblo de Nicaragua para tener incidencia en que podamos asegurar, como decía, elecciones anticipadas, pero elecciones verdaderas, en que se garantice que los nicaragüenses puedan escoger, decidir con sus votos, lo cual se ha negado todo este tiempo por el régimen. ¿Han hecho ustedes denuncia de manera internacional ante nuevos secuestros y también muertes selectivas en el campo? Sí, efectivamente, en el campo y en las ciudades también, ¿verdad? Hay que recordar que el régimen de Ortega Murillo no empezó a matar el 18 de abril del 2018. En el campo, en las zonas rurales, lo venía haciendo desde hace muchos años, desde que retomó el poder, y lo ha continuado haciendo en esta época en que, si bien ha disminuido los asesinatos selectivos en las zonas urbanas, también continúa en las zonas urbanas.